Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del curso de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de las series de potencias. En principio, claro que una serie de potencias no es más que una serie de la forma a sub n por x menos x0 a la n, donde a sub n es una sucesión de números reales. Entonces, si la serie de los a sub n por x menos x0 a la n es una serie de potencias, entonces se cumple una sola de las afirmaciones siguientes. A. La serie converge solo para x igual a x0, es decir, la serie converge solamente en un punto. B. La serie converge para todo x en R, es decir, sin importar el valor de x, recuerden que x0 es un punto fijo, sin importar el valor de x, la serie será absolutamente convergente. C. Existe un número positivo r. Este número positivo r es lo que se denominará el radio de convergencia. Entonces, existe un número positivo r tal que la serie es absolutamente convergente para x menos x0 menor que r. Cuando hablamos de x menos x0 menor que r, en realidad estamos diciendo que menos r es menor que x menos x0 y esto es menor que r. Por tanto, x pertenece al intervalo x0 más r y x0 menos r. Es decir, x pertenece a un intervalo cuyo centro es x0 y cuyo radio es justamente r. Es decir, si graficamos lo que obtendríamos sería en el centro a x0, a la derecha tendríamos x0 más r, a la izquierda tendríamos x0 menos r y la distancia que hay entre x0 y el extremo derecho es exactamente r, que es la misma distancia que hay entre x0 y x0 más r. Por lo tanto, en efecto, r representa el radio de convergencia y el intervalo x0 menos r, x0 más r, representa el intervalo de convergencia absoluta. Y diremos que la serie es divergente para valor absoluto de x menor que x0, menos x0 mayor que r. Es decir, fuera de la zona en la cual hemos estado trabajando, centrada en x0. Es decir, en la zona naranja hay divergencia, en la zona interior hay convergencia absoluta. Entonces, en resumen, tenemos que pueden ocurrir solamente tres cosas. La serie converge solamente en un punto, x igual a x0. La serie converge absolutamente para todo número real o la serie converge absolutamente en un intervalo centrado en x0 y de radio r, o diverge fuera de él. Este teorema también tiene una versión cuando x0 es 0, es decir, que ahora consideramos series de potencias de la forma a sub n por x a la n. Y en ese caso, la versión del teorema diría, la serie converge solamente para x igual a 0, o la serie converge absolutamente en todo x en r, o existe un número positivo r tal que la serie converge absolutamente en valor absoluto de x menor que r y diverge fuera de la misma manera, recordamos el criterio de la razón y la regla enésima para la convergencia absoluta. En efecto, como es una serie de potencias, entonces los criterios usados en estos casos van a ser o la razón o la raíz enésima siempre. Y en ese sentido, entonces podríamos traer a colación los criterios de la razón y la raíz enésima, pero en su versión de convergencia absoluta, de tal manera de garantizar la existencia de los valores absolutos y con ellos poder construir los intervalos de convergencia y hallar el radio de convergencia. Veamos entonces nuestro primer problema. Determine el radio y el intervalo de convergencia de la serie desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n más 1 sobre 3 a la n cuadrado por x menos 5 a la n. En este caso,
nos vamos a dividir el trabajo en una serie de pasos. En primera instancia, el paso 1 sería considerar el criterio, bien sea de la razón o de la regla enésima, para convergencia absoluta. En este caso, voy a considerar el criterio de la regla enésima para convergencia absoluta para tratar de minimizar la escritura. Es decir, voy a considerar el límite cuando n tiende al infinito de la raíz enésima del valor absoluto de todo lo que esté dentro de la serie. O sea, que esto sería el límite cuando n tiende al infinito de la raíz enésima del valor absoluto de menos 1 a la n más 1 por x menos 5 a la n sobre 3 a la n por n cuadrado. Cierro el valor absoluto, cierro la raíz. Si usamos la propiedad de la raíz enésima, lo que tendríamos es el límite cuando n tiende al infinito de raíz enésima de valor absoluto de menos 1 elevado a la n más 1, multiplicado por la raíz enésima del valor absoluto de x menos 5 elevado a la n, sobre raíz enésima de 3 a la n por la raíz enésima de n al cuadrado. Pero claro que ya podemos sacar el cuadrado de la raíz enésima. Entonces, en primer caso, valor absoluto de menos 1 es 1 y raíz enésima de 1 es 1. ¿Sí? Luego, en el denominador, raíz enésima de 3 a la n es 3. Y en el numerador, raíz enésima de x menos 5 en valor absoluto a la n es justamente x menos 5. Pero fíjense que x menos 5 no depende de n, lo que indica entonces que este límite es exactamente valor absoluto de x menos 5 por el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre la raíz enésima de n. Y eso al cuadrado. Pero ese límite es claro que es 1. Y por tanto, nuestro resultado es valor absoluto de x menos 5. Aquí nos podemos estacionar un poco porque nos están pidiendo claramente el intervalo de convergencia de la serie. Y en ese sentido, nosotros sabemos, mediante el criterio de la raíz enésima para convergencia absoluta, que la serie va a ser convergente absolutamente si ese límite es menor que 1. Entonces, lo que hacemos es que realmente forzamos a que el límite sea menor que 1 para garantizar la convergencia. Pero esto va a ocurrir si y solo si menos 1 es menor que x menos 5 y es a su vez menor que 1. Podemos observar de entrada que el hecho de que hayamos dicho que el límite era menor que 1 nos daría que x menos 5 es menor que 1 y ese 1 es justamente el radio de convergencia. Si la pregunta hubiese sido solamente hallar el radio de convergencia, entonces nuestra respuesta ya estaría dada y el ejercicio acaba de terminar. Pero como también nos están pidiendo el intervalo de convergencia, entonces tenemos que analizar los otros casos. Es decir, x menor que 5 más 1, 6 y mayor que 5 menos 1, 4. Podemos observar que esto es equivalente, como va a ocurrir si solo si x pertenece al intervalo abierto 4, 6, cuyo centro es 5, que justamente es el valor en el cual está centrada la serie. Ahora, este intervalo es lo que es el intervalo de convergencia absoluta. El asunto es que la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros sustituimos x igual 4 con x igual 6? Es decir, la pregunta es, ¿y qué sucede en los extremos? Bueno, allí es donde vamos a el paso 2. ¿Y a qué refiere el paso 2? A sustituir los extremos. La pregunta es, ¿y es dónde se sustituyen los extremos? Bueno, no puede ser en el límite porque si se sustituye en el límite daría exactamente 1 y en ese caso
el criterio no sería concluyente. Entonces se sustituyen justamente en la serie y a partir de allí se obtiene una serie alternada o una serie numérica. Veamos así. Si sustituimos x igual 6, nos quedaría la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de menos 1 a la n más 1 por 6 menos 5 a la n, todo esto sobre 3 a la n por n cuadrado. Pero fíjense que 6 menos 5 es 1 y a la n da 1, lo que nos genera la serie alternada, la serie desde 1 y hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1 sobre 3 a la n por n cuadrado. Ahora, ¿esta serie de qué forma trabaja? Entonces, bueno, para este caso, lo que hacemos es considerar la serie de los módulos, porque como es una serie alternada, entonces hay que ver o hay que verificar si ella converge absolutamente. Y resulta que al considerar la serie de los módulos, esto es el equivalente a considerar la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de 1 sobre 3 a la n por n cuadrado, la cual converge ya que si ahora tomo nuevamente el criterio del término enésimo, es decir, si tomo el límite de cuando n tiende al infinito de la raíz enésima de 1 sobre 3 a la n por n cuadrado, claramente este límite daría el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre 3 por raíz enésima de n todo al cuadrado. Y esto, este límite da 1 tercio y 1 tercio es más pequeño que 1. Así que la serie converge absolutamente. Y el otro extremo, si ahora consideramos x igual 4, lo que obtendríamos es la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de menos 1 a la n más 1 por 4 menos 5 a la n sobre 3 a la n por n cuadrado. Pero fíjense que esto es lo mismo que tener la serie desde n igual 1 y hasta el infinito, de menos 1 a la n por menos 1 por menos 1 a la n sobre 3 a la n por n cuadrado, lo que es lo mismo que la serie desde n igual 1 y hasta el infinito, de menos 1 por menos 1 a la n al cuadrado sobre 3 a la n por n cuadrado. Menos 1 a la n al cuadrado claramente es 1. O sea que esto nos daría un menos que sale la serie y nos daría la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de 1 sobre 3 a la n por n cuadrado. Pero esta serie converge por el paso anterior. Ah, pero si esta serie, claro, la serie sin el menos converge. Con el menos, converge a menos el valor de la positiva. Entonces, al converger por el paso anterior, tenemos que el intervalo de convergencia es justamente cerrado en 4 y cerrado en 6. Ahora, este intervalo es de convergencia ¿cómo? Es de convergencia absoluta.
ya que si tomamos el valor absoluto de la última serie obtenida, el menos se cancelaría y nos daría la serie de 1 sobre 3 a la n por n cuadrado que acabamos de demostrar que converge. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es el 4, 6, cerrado en 4 y cerrado en 6, donde el radio de convergencia es 1. Muy bien. Con esto llegamos al problema número 2. Dice, determina el intervalo de convergencia de la serie desde 1 hasta el infinito de x más 1 a la n sobre 2 a la n por el logaritmo natural de n. Nuevamente, vamos a tomar un primer paso. Ahora voy a escribir un poco menos, voy a ser un poco más práctico y a tratar de aligerar un poco las cuentas. Esto nos daría el límite cuando n tiende al infinito de la raíz enésima de el valor absoluto de x más 1 a la n sobre 2 a la n por el logaritmo natural de n. Esto es lo mismo que el límite cuando n tiende al infinito de raíz enésima de valor absoluto de x más 1 elevado a la n sobre raíz enésima de 2 a la n, que es 2, por raíz enésima del logaritmo natural de n. Pero podemos observar que la raíz enésima y el n lo podemos cancelar y eso nos daría un x más 1 fuera del límite, ya que es constante para el límite, y un 2 en el denominador, multiplicado por el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre la raíz enésima del logaritmo natural de n. Pero, nuevamente, usamos los recursos aprendidos en series alternadas. Este límite es 1 y, por tanto, nuestro resultado es valor absoluto de x más 1 entre 2. Pero, como nosotros queremos que la serie converja, lo que hacemos es forzar a que el valor del límite sea menor que 1. De donde obtenemos que el valor absoluto de x más 1 es menor que 2. ¿Quién es ese 2? Este 2 es justamente el radio de convergencia. Ahora, ¿quién es el intervalo de convergencia absoluto? Pues ahora, esto va a implicar que x más 1 es más grande que menos 2 y menor que 2. Y si restamos en todos los lados de la desigualdad 1, entonces obtendríamos que menos 3 es menor que x menor que 1. Y esto nos está dando claramente un intervalo donde los extremos son menos 3 y 1, bueno, aquí estaría el 0, menos 1, menos 2. Y el centro de este intervalo es justamente el menos 1. Entonces, la distancia que hay entre menos 1 y 1 es justamente la misma distancia que hay entre menos 3 y menos 1, que es claramente 2, que fue lo que definimos como el radio de convergencia. Entonces, claro, nuestro intervalo de convergencia absoluta es el intervalo abierto, menos 3, 1. Ahora, este intervalo de convergencia absoluta se podría... podría mutar, es decir, podría incluir alguno de los extremos. Es probable y para ello necesitamos ir al paso 2, que es verificar qué sucede con los valores extremos. Entonces, ¿qué pasa si considero x igual 1? Al considerar x igual 1, la serie que se va a obtener sería la serie de desde n igual 1. La serie desde n igual 2. Aquí deberíamos cambiar esta serie y colocar desde n igual 2 en función de que el logaritmo natural no está definido en 1. Entonces sería la serie desde n igual
2 y hasta el infinito de 2 a la n sobre 2 a la n por el logaritmo natural de n. ¿Sí? Claro. Pero esta serie, los 2 a la n se cancelan y es exactamente lo mismo que la serie desde n igual 2 y hasta el infinito de 1 sobre el logaritmo natural de n. Pero fíjense que se sabe de cálculo diferencial que si tomo la bisectriz, el logaritmo es una función que siempre está por debajo, es decir, el logaritmo es una función dominada por los polinomios, entonces siempre es cierto de que el logaritmo natural de x sea menor que x. Por tanto, 1 sobre el logaritmo natural de x es mayor que 1 sobre x, esto ocurriendo para todo x mayor estricto que 1, entendiendo que el logaritmo de 1 es 0. Eso es, si esto es cierto, entonces podríamos argumentar que esta serie es más grande que la serie desde 2 y hasta el infinito de 1 sobre n. Y esta serie diverge por ser la cola de la armónica. Ah, pero si la serie pequeña diverge, entonces, por comparación básica, ¿sí? Recuerde que estamos en serie de términos positivos, por comparación básica, la serie desde n igual 2 y hasta el infinito, de 1 son el logaritmo natural de n, diverge. Recuerden que si la pequeña diverge, entonces la grande también diverge. Por lo tanto, para x igual 1 hay divergencia. Entonces no se puede agregar dentro del radio del intervalo de convergencia. ¿Qué pasa? ¿De quién es el otro extremo? El otro extremo es menos 3. ¿Qué pasa si coloco x igual menos 3? Al colocar x igual menos 3, la serie obtenida sería la serie desde 2 y hasta el infinito de menos 2 a la n sobre 2 a la n por el logaritmo natural de n. Pero esta serie nos daría la suma desde 2 y hasta el infinito de menos 1 a la n por 2 a la n sobre 2 a la n por el logaritmo de n. Se nos cancelan los 2 a la n y esto nos da la serie armónica desde 2 y hasta el infinito de menos 1 a la n sobre el logaritmo natural de n. Ahora bien, ya nosotros sabemos que la serie desde n igual 2 y hasta el infinito del valor absoluto de menos 1 a la n sobre el logaritmo natural de n diverge. ¿Sí? Que es el caso anterior. Si esta serie diverge, entonces tendríamos que ir a estudiar de una vez el teorema de Leibniz. En ese caso, sea a sub n igual a 1 sobre el logaritmo natural de n, esto ocurriendo para todo n mayor o igual a 2. Entonces, si se hace esa consideración con a sub n, ¿qué tenemos? En primera instancia, tenemos que a sub n es claramente positivo, ya que n es mayor o igual que 2, y en ese caso el logaritmo siempre es positivo. En el segundo caso tendríamos que el límite cuando n tiende al infinito de a sub n es lo mismo que tener el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre el logaritmo natural de n, que claramente es 0. Y en la tercera situación, lo que pedimos es sea f de x igual a 1 sobre el logaritmo natural de x. Esto contando para todo x mayor o igual a 2 y x un número real. Entonces, ¿quién es la derivada de esta función? Esto sería menos
la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x sobre el logaritmo al cuadrado. Y esto nos daría menos 1 sobre x por el logaritmo cuadrado de x, que claramente es negativo para todo x mayor o igual a 2. Por tanto, esto nos indica que la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de menos 1 a la n sobre el logaritmo natural de n converge usando Linus. Y esto implica que converge condicionalmente. Ah, bueno, pero si converge condicionalmente, entonces, ¿cómo queda nuestro intervalo de convergencia? Nuestro intervalo de convergencia quedaría entonces menos 3 cerrado, 1 abierto. ¿Y eso por qué? Entonces, bueno, porque en realidad nos pidieron el intervalo de convergencia, no el de convergencia absoluta. Si nos pidieran nada más el de convergencia absoluta, entonces sería el abierto, menos 3, 1, porque estamos claros que no hay convergencia absoluta en los extremos. Pero como nos pidieron intervalo de convergencia, debemos incluir la absoluta y también la condicional. ¿Okay? Bien, hagamos un tercer problema para dejar claro el proceso. Primera instancia, ¿qué tendríamos? El paso 1, que sería considerar a la serie que tenemos acá ahora, pero ¿cuál criterio usamos? ¿El de la raíz enésima o el criterio de la razón? Bueno, en este caso usaríamos la razón, ya que la raíz enésima podría darnos algún problema por el hecho de que hay un n menos 1 en la potencia de x menos 2. Entonces, si usamos el criterio de la razón para la convergencia absoluta, obtendríamos el valor absoluto de menos 1 a la n más 1 por n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1 por x menos 2 elevado a la n. Y a eso ahora lo vamos a multiplicar, pero por el inverso multiplicativo. O sea, que nos daría n cuadrado más 1 en el numerador sobre n por x menos 2 a la n menos 1 por menos 1 a la n. ¿Sí? Lógicamente, esto ahora se nos traduce en el límite cuando n tiende al infinito de el valor absoluto de menos 1 a la n por menos 1 por n más 1 por x menos 2 a la n por n cuadrado más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1 por n por x menos 2 a la n, por x menos 2 a la menos 1, por menos 1 a la n. ¿Qué se cancela? Se nos cancelan los menos 1 a la n, se nos cancelan los x menos 2 a la n, y todo lo demás queda intacto. Entonces, este límite ahora se puede reescribir como el límite cuando n tiende al infinito de valor absoluto de menos 1, eso es 1. O sea que claramente esto se va a convertir en 1 vía el valor absoluto. Y todo lo que nos quedó adicionalmente sería valor absoluto de x menos 2, que es el único que queda con valor absoluto, por, en el numerador, n más 1 por n cuadrado más 1 sobre n por n más 1 al cuadrado más 1. Este límite nos daría valor absoluto de x menos 2. Y el límite siguiente, en el numerador tiene un polinomio de grado cúbico, un polinomio cúbico de coeficiente 1. Y en el denominador también es cúbico de coeficiente 1. O sea que claramente ese límite tiende a 1. Y nuestro límite final nos da x menos 2. Pero como queremos que converja, entonces sería menor que 1. ¿De dónde este 1 está representando
claramente al radio de convergencia, que es una de las preguntas que nos están planteando. Listo. Ya tenemos el radio de convergencia. Ahora, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, el intervalo de convergencia absoluta es cuando x es más pequeño que menos 1, x menos 2 es más pequeño, es más grande que menos 1 y más pequeño que 1. De donde, sumando 2 en todos los lados de la desigualdad, nos queda 2 menos 1, que es 1, menor que x, menor que 3. Que claramente es un intervalo de extremos 1 y 3, centrado en 2. ¿Sí? Observen que la distancia que hay entre 2 y 3 es justamente 1, que es lo que nos da el radio de convergencia. Y es la misma distancia que hay entre el extremo izquierdo y el centro. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, evaluar los extremos. Por lo tanto, para el paso 2, sería ver qué sucede para el caso x igual a el extremo derecho, que es 3. Pero en el caso x igual 3, a sustituir en la serie, lo que nos daría es la suma desde n igual 1 y hasta el infinito de menos 1 a la n por n sobre n cuadrado más 1 por 3 menos 2 a la n menos 1. Pero 3 menos 2 a la n menos 1 claramente es 1, y esto nos da la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de menos 1 a la n por n sobre n cuadrado más 1. Y esta serie es condicionalmente convergente. Esto se demostró en el video de series alternadas. Y los invito a que lo observen. Bien, ¿qué pasa en el extremo izquierdo? Es decir, ¿qué ocurre cuando x es 1? Para el caso de x igual 1, lo que obtenemos es la suma desde n igual 1 y hasta el infinito, de menos 1 a la n, por n sobre n cuadrado más 1, por 1 menos 2 a la n menos 1, que es lo mismo que 1 menos 2 a la n, por 1 menos 2 a la menos 1. Claramente, 1 menos 2 a la menos 1 es menos 1. Eso nos indica que sale un menos de la serie y nos queda la suma desde n igual 1 y hasta el infinito de menos 1 a la n al cuadrado sobre n cuadrado más 1 por n. Claramente, menos 1 a la n al cuadrado es 1. Esto nos proporciona entonces la serie desde n igual 1 y hasta el infinito de n sobre n cuadrado más 1, que diverge. ¿Sí? Y para demostrar esta divergencia, usamos el criterio del paso al límite en el mismo video de series alternadas. Ah, bueno, entonces, el intervalo de convergencia nos queda ahora abierto en 1 y cerrado en 3. Nuevamente les recuerdo, este es un intervalo de convergencia, más no de convergencia absoluta, ya que en x igual 3 no hay convergencia absoluta, sino condicional. Bueno, estimados estudiantes, con esto cerramos ya el ciclo de videos de cálculo integral.